motivado. Tus impresiones sobre estos primeros 6 partidos del equipo vino tinto. Bueno, nada, siempre me gusta dividir la temporada o pues los resultados por semana. Y nada, la semana anterior, 2 y 3, pudimos ganar dos juegos afuera de la casa, sobre todo en plazas difíciles como lo era aquí con el Licey y en Santiago con las Águilas. Independientemente de si estos dos equipos han tenido buenos inicios o no, siempre son juegos difíciles y nada, nosotros pudimos sacar lo mejor del equipo, ¿no? Desafortunadamente en la casa todavía no hemos podido ganar ningún juego. Creo que nuestra ofensiva ha hecho de pronto lo propio en ocasiones, pero en dos de esas tres oportunidades nuestro pichó abridor no ha podido pararse y pues ayudar a la ofensiva, ¿no? So, creo que esos son puntos que hay que mejorar. Digamos que no es cada uno de nuestros abridores, pero sí unas cuantas piezas que tienen que engranar un poco y hacer los ajustes. Pero nada, se dice por ahí que todavía está temprano, apenas van 6 partidos, pero creo que los ajustes en esta liga tienen que ser más rápidos que tarde. El más veterano, Juan Esteban. Sí, Juan Esteban Oliver esperando la pelota para que sea la más vieja que se recuerda 48 años. Queremos saber, ¿espera alguien más el equipo de los Gigantes para los próximos días, nuevas instituciones? No, en los próximos días no. Así algo que estén practicando y que ya vayan a entrar. Hay uno que otro lanzador por ahí de ligas menores, Montes de Oca, jugadores que de pronto no son de grandes nombres, pero que pueden contribuir obviamente y son parte de nuestro núcleo, sea de lanzadores o sea de jugadores de posición. Pero así nombres que te pueda dar ahora de que va a entrar José Siri, ese no es una realidad. Eso será más adelante en el segundo grupo cuando ya entre el mes de noviembre y de pronto ya después del Día de Acción de Gracias comienzan a integrarse jugadores como el que te menciono, como Siri y otros que posiblemente sean parte de este roster en algún momento de la temporada. Ramón Esteves, Deportes en Línea. Pepe, la decisión de tú bajar a ser asistente, ¿fue algo que te surgió en el último momento o algo que tú tenías planeado ya de hace tiempo? Sí, no, ya lo tenía planeado desde hace tiempo, ya creo que le había dicho a los colegas la semana pasada que fue una idea que surgió para darle un poquito más de versatilidad a los coaches que estaban ya aquí en la cueva. Y nada, eso dejó que José Nieves, que estaba como coach de la banca, fuera a hacer sus funciones full time como coach de tercera y coach de infield. Lo libera un poco de las responsabilidades de un coach de la banca. Y yo creo que esa fue una manera de que el coaching está funcionando de una mejor manera y más eficiencia. El Paddy TV. El Paddy TV, pero usted menciona algunos bateadores que pueden ingresar, pero puede mencionar los lanzadores también. Sí, más adelante lanzadores, pues imagínate, Wandy Peralta, que es uno de nuestras agencias libres, firma de agencia libre, que es un jugador nativo de San Francisco y que ya tiene las intenciones de integrarse lo más rápido posible, pero como te digo, no es nada en los próximos 10 días, ¿no? Terminó su temporada en Grandes Ligas y cogen un descanso y después toma tiempo nuevamente de progresar para ver acción nuevamente. Eso. Ese es uno, la siguiente camada de importados que viene, jugadores que el año pasado estuvieron, como Nathan Tong y otros lanzadores que hemos contratado para que vengan en la segunda mitad. RC Noticias, José Alberto. Pipe, el lanzador del día inaugural, Salomón Bay, no tuvo una buena presentación. Ayer volvió y se repitió el mismo. Han sido, creo, los dos partidos que los Gigantes han permitido más carreras. Como jugador importado, lo van a mantener como lanzador abridor. Tienen otro plan con él porque no ha podido dar la cara por el equipo. Sí, no. Bates no ha tenido dos salidas buenas, creo que ambas han sido bien inconsistentes y por debajo del nivel, desafortunadamente. Pero nada, todavía su tiquete de avión no se le ha comprado todavía y nada, se mantiene aquí con nosotros. Vamos a evaluar si sigue siendo un abridor o Wellington lo puede utilizar en el bullpen, ¿no? Esa decisión no se ha tomado hasta el momento, pero sí, obviamente, se está evaluando y se ha conversado porque es la realidad que Salomón no ha tenido buenas salidas. Frame Deportes. Pipe, el año pasado, de los 20 primeros partidos ganaron 15. No ha sido el mismo comienzo este año. ¿Qué entiende usted que ha marcado un poco la diferencia? Aunque 6 partidos no es una muestra significativa, pero ¿qué entiende usted que ha sido la diferencia del año pasado
a este año, contemplando que prácticamente es el mismo núcleo que tienen? Sí, no, yo creo que el año pasado de pronto en esa buena racha hay cosas que se están emulando en este año también, que es lo agresivo que somos en las bases. Hay jugadores que siguen siendo amenazas en las bases, Julio Carreras, Diego Hernández, el nuevo americano que tenemos ahora, Tolbert. Hay jugadores rápidos que todavía le dan la flexibilidad a Wellington de ser agresivo en las bases. Eso creo que es algo, un patrón que hemos seguido desde el año pasado, y creo que hasta el momento las herramientas de esos jugadores se muestran y se puede seguir haciendo. El año pasado tuvimos un inicio de temporada de Julio Carreras excelente, donde se cargó al equipo encima. No digamos que ha sido negativo este año, porque Julio ha dado batazos oportunos, se ha envasado, ha robado bases, pero obviamente con el despliegue ofensivo que tuvo el año pasado, quizás no ha empezado todavía. Yo creo que son aspectos individuales, uno por aquí, uno por allá, de pronto una rotación que estaba de pronto un poquito más estable el año pasado, y nada, yo creo que poco a poco, yo creo que el sample size, o sea, el tamaño de la muestra todavía es muy, muy corta, y esperemos a ver qué pasa en los próximos 4 partidos más, y llegamos a una faja de 10 encuentros donde podemos de pronto evaluarlo con un poquito más de una opinión un poquito más crítica y digamos que con un poquito más de fundamentos. Son Fran de la UPA Deportes. Pipe, la situación de salud de Leury García, y tomando en cuenta el mismo caso de Julio, el año pasado él tuvo limitaciones para jugar en la Liga Invernal. Si este año se repite esa constancia, si viene con limitaciones o si va todo el camino, Julio Carrera. Sí, mira, esa es una pregunta que te responde la otra. Porque a él menciona a Leury García. Leury García parte de ese núcleo desde el inicio de temporada del año pasado. Leury ahora no está. Y es un jugador que hace falta, porque es un jugador pilar, es un jugador que es el motor de este equipo, y no lo hemos tenido desafortunadamente por un cuadro de salud que ha presentado y lo ha mantenido fuera. Y quizá lo tendrá fuera por unos cuantos días más, si no es una semana. Eso es una baja sensible, sobre todo por la inversión y la expectativa que teníamos con Leury. Pero es parte del juego y todavía faltan 44 partidos más. Y en el caso de Julio, ¿no? Julio, yo creo que tenemos la esperanza de que pueda jugar tiempo completo por el caso de su lesión este año en Estados Unidos, lo que lo habilita para recuperar todos los turnos que perdió. Y yo creo que la cantidad de turnos perdidos, si no es igual, es menor de las que puede consumir aquí en la liga. En mi mente y en mi opinión, si Julio así lo desea, creo que debería estar en tiempo completo. Perdón, escúchame. ¿Se puede saber específicamente qué tiene Leury? Sí, es una pequeña infección que tiene, que le ha afectado, digamos, su temperatura y una fiebre por una infección que tiene, pero ya más en detalle, yo creo que por ahí es que es la cosa, y nada, así también estuvo Montes de Oca, que iba a entrar ayer y también estaba un poco indispuesto, y creo que tú sabes que esta es la época, y todavía no hemos empezado todavía, pero donde más gripes se presentan y virus se presentan. Sobre todo son muchachos que vienen de afuera y nada, el clima, adaptarse o lo que sea, y Leury ha sido uno de ellos. Sí, Pipe, la participación de Daniel Ponce de León, quizás el mejor lanzador abridor que tiene la liga, y también de Camilo Doval, ¿qué puede contar sobre eso? Y si a futuro podremos ver un lanzador o otro de esa etiqueta de Grandes Ligas. Sí, lo de Ponce, un lanzador sí que tiene buena experiencia en Grandes Ligas y también en México. Ponce hoy... Estoy seguro que Wellington también elaborará en este tema, y es atacar la zona, tirar strike. Tiene una recta que puede producir swing and miss, o sea, abanicadas. Y nada, esperar de que tenga una buena salida aquí en la capital. La semana pasada tiró aquí contra el Licey y creo que fue aceptable su salida. Y con lo de Doval, me preguntaste exactamente cuánto tiempo estará, ¿fue? No, ¿Qué opinas? Oh, no, excelente. Imagínate tener un relevista de esta talla como lo es Doval, que en Grandes Ligas es un lanzador que ha sido, si no uno de los mejores relevistas de la Liga Nacional y de las Grandes Ligas. Este año desafortunadamente no tuvo el mejor de sus años, pero tenerlo aquí en la liga creo que es de lujo, ¿no? Obviamente Doval tiene que trabajar en muchos aspectos, por eso está aquí. Uno de ellos es su confianza, otro de ellos son sus picheos, etcétera, etcétera, pero yo creo que está bien comprometido y bien disciplinado en cuanto a su rutina y su participación con el equipo. Si podemos esperar un lanzador otro lanzador con esa etiqueta de Grandes Ligas en el equipo. Nada, nosotros, una pregunta que me hicieron ahorita también, se me había escapado el nombre de Ángel Chivillí,
que fue un lanzador jovencito el año pasado, que vio su debut el año pasado y este año debutó también con los Rockies de Colorado. Son muchachos jóvenes que van a estar con nosotros y nada, lo mismo otro Grandes Ligas es Wandy Peralta. So, creo que ahí hay un grupo de jugadores que pueden aportar y que tienen esa experiencia que tú hablas. Terminamos con la chica de Hablando de cambio de dueño, justamente estuvo acá con los Tigres finalizando la temporada como en la liga. Y Wellington comentó que solamente un mes de que no se tenía dos años, pero ¿se han dado para extender el permiso con los Gigantes? No, no, todavía no. No podemos ser tan hambrientos, como dice por ahí, no. Esperar. Suave, esperar que Camilo tenga sus 2-3 semanas con el equipo y ver cómo está en el momento. Y si la situación lo amerita, pues, como tú dices, se va a hablar con la organización y él mismo. Él mismo debería gestionar su permiso para permanecer si es que él desea quedarse en el equipo por más tiempo. Inicialmente es de un mes, pero esperemos de que se pueda extender no solamente para el beneficio de él, sino también para el del equipo. Esperamos comprarme ya el caso de Kelvin Gutiérrez. Se anunció que estará presente en el Premier de la República Dominicana.